Así es. El día domingo, cerca de las 21 horas, un masculino se hizo presente en comisaría novena, alertando de la sustracción de su vehículo, una Ford F100 de color verde, y que, diciendo de que tenía una particularidad de que la misma poseía GPS. Con esa información se le brindó al 911 por donde circulaba la misma. Irradia a las unidades en calle. Y en calle Circunvalación al 4500, personal de la Policía de Acción Táctica localiza la misma y la intercepta, procediendo a la aprehensión de un masculino y un femenino, y de una menor de edad que se encontraba también en el vehículo, la que luego de la consulta realizada con la Fiscalía de Menores fue entregada a la abuela. ¿Eran los papás de esta menor? La femenino era la mamá de la menor y el masculino, bueno, sería la pareja de esta familia. ¿Estaban circulando por la vía pública? ¿Iban hacia su domicilio particular? Iban circulando por la vía pública. No desconozco si irían a dejarlo en algún lugar al vehículo o si lo iban a esconder en algún lugar. ¿Ofrecieron algún tipo de resistencia o intentaron huir en el momento que se dieron cuenta que estaban cercados por la policía? No, no, no ofrecieron ningún tipo de resistencia. Detuvieron el vehículo y se lo apremió. ¿Alguna de estas dos personas tiene antecedentes? Así es, la femenino poseía un pedido de captura por la Fiscalía Federal, por el delito federal, y el masculino poseía un pedido de paradero también de la Fiscalía Federal. ¿Desde hace cuánto tiempo tenían pedido de captura y pedido de paradero? Ya hace un tiempo atrás, si no mal recuerdo, del año 2013, en la localidad de Buenos Aires, estaban ambos. ¿Tenían los dos domicilios en Buenos Aires o en la ciudad de Rosario? Ya tenían domicilio acá en Rosario, pero se ve que en algún momento se domiciliaría en Buenos Aires. ¿Esta persona a la que le fue robado, sustraído su vehículo, había ido a ver el central el día domingo? Así es, por lo que yo tengo entendido, habría ido a ver el encuentro de Rosario Central y al finalizar fue a buscar la camioneta y hasta allá se encontraba. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona que puedan determinar si esta pareja fue quien robó el vehículo? Sí, eso está en plena investigación. Se solicitó un reglamento de cámaras en el lugar y van a ser analizadas para determinar esa circunstancia.